Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a presentar nuestras intenciones para este Santo Rosario de hoy, último jueves del mes. Quiero que ofrezcamos el rosario en reparación al corazón eucarístico de Jesús, en reparación por todas las ofensas que recibe el Señor en la Sagrada Eucaristía. Contemplamos los misterios luminosos. Primer misterio luminoso, el bautismo del Señor en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Danos santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con tu Iglesia, escúchanos, Señor. Segundo misterio, la autorrevelación del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Danos santos sacerdotes, santos religiosos,
misioneros y laicos santos comprometidos con tu iglesia. Escúchanos, Señor. En el tercer misterio luminoso contemplamos la proclamación del reino de Dios y el llamado a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Danos santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con tu iglesia. Escúchanos, Señor. Cuarto misterio, la transfiguración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Danos santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con tu Iglesia. Escúchanos, Señor. Quinto misterio. La institución de la Sagrada Eucaristía, el orden sacerdotal y el mandamiento del amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Danos santos sacerdotes, santos religiosos, misioneros y laicos santos comprometidos con tu Iglesia. Escúchanos, Señor. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, custodio de la Sagrada Familia, de la Iglesia, de la Familia de Dios en la tierra, ruega por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo Consolador, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima,
ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, pasando a la Santa Misa, vamos a presentarle al Señor las intenciones que tenemos para hoy. Estamos en este ambiente ya de fin de año, 30 de diciembre. Es la penúltima, o sea, la número 32 de estas horas de la misericordia que le hemos querido ofrecer al Señor para concluir 2021 y para que nos ayude en el 2022. Vamos entonces a presentar en este momento nuestras intenciones para hoy, y nosotros ofrecemos la Santa Misa también por estas intenciones que aparecen allí en pantalla.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios, que se ha manifestado en Jesucristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, vamos a presentarle al Señor nuestro corazón arrepentido en este momento, al empezar nuestra santa misa de hoy, para que el Señor nos perdone y tenga misericordia de todos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la novedad del nacimiento de tu Hijo en la carne nos libre de la antigua esclavitud del pecado que todavía nos oprime. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar con fe la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Les escribo, hijos, porque se les han perdonado sus pecados por el nombre de Jesús. Les escribo, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito, hijos, porque conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque ya conocen al que existía desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo, y el mundo pasa, y su concupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Alégrese el cielo, goce la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa,
Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos de la Hora de la Misericordia, tenemos una palabra muy bonita para hoy, justo antes de terminar el año. El apóstol San Juan quiere hablarle a la familia. Mire que insiste, les escribo hijos, padres, jóvenes, y otra vez, hijos, padres, jóvenes. Lo repite. A los hijos, ¿qué les dice? Se les han perdonado sus pecados y luego les he escrito porque conocen al Padre. Suena a familia y nos está hablando justo a todos, a los hijos de Dios. Luego les dice a los padres, les escribo padres porque ustedes conocen al que es desde el principio. Les he escrito porque ya conocen al que existía desde el principio. Como hablándole a los padres de todos allí en ese tiempo, a los israelitas, a todos los padres del pueblo de Dios, a aquellos de la antigua alianza que conocieron la ley de Moisés y a los profetas. Y luego les escribo jóvenes, y a los jóvenes que les dice, porque han vencido al maligno y porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Es una repetición. Tal vez los expertos bíblicos nos dirán que quizá empezó a escribir allí el apóstol San Juan esta parte de su carta y estaba inspirándose y hubo una repetición por algún motivo en alguno de los textos. Pero vamos a quedarnos entonces con la síntesis. Parece hablarle a la familia, pero resulta que le está hablando es a la gran familia de Dios. Los hijos son los hijos de Dios, los bautizados. Los padres son entonces los mayores, los que se convirtieron quizá del judaísmo, que conocieron la ley de Moisés. Y los hijos, bueno, los hijos entonces, los jóvenes, me equivoqué, los jóvenes. En tercer lugar, los jóvenes pueden ser como esa nueva generación que vienen del paganismo y que apenas se han encontrado con Cristo y que apenas escucharon hablar también del judaísmo y de Moisés y de las Escrituras. Entonces, hermanos, es la gran familia de Dios convocada por aquellos que vienen del judaísmo, por aquellos que vienen del paganismo, y luego, pues, estos son entonces los cristianos. Ahí están los padres, los jóvenes, y se vuelven hijos a través del bautismo, a través de Jesucristo. Hermanos, así también entonces el niño Jesús ha venido para reunir al pueblo. ¿Y qué nos dice? En primer lugar, a los hijos les habla. Los hijos somos nosotros en calidad y condición de bautizados. Somos los hijos de Dios. ¿Y qué nos dice? Miren, les escribo a ustedes porque se les perdonaron sus pecados. Les escribo a ustedes, hijos, porque conocen al Padre. Es lo primero que nos dice. Vamos a meditar en esto. Siendo hijos, por el bautismo recibimos el perdón de los pecados. Y al ser perdonados, ¿qué es lo que se espera, hermanos? Ustedes perdonan a alguien que les hace daño. Les piden perdón. Perdóname porque te ofendí, te hice daño, te insulté o te lastimé. Bueno, si te piden perdón, pues tú, ¿qué podrás decir? Bueno, está bien, yo te perdono, ¿sí? Pero cuando te piden perdón, pues suponemos que no volverán a lastimarnos, ¿no? No hay una persona que te diga, mira, te pido perdón porque hoy te lastimé, pero mañana voy a volver a lastimarte de igual manera. No, ¿verdad que no? Así no funcionan las cosas. Si a ti te piden perdón es porque aquello que te ha lastimado tanto no lo van a volver a hacer. Igualmente tú cuando le pides perdón a alguien,
perdóname. Te traicioné, perdóname. Si tú pides perdón por algo así, se sobreentiende que no lo volverás a hacer. Porque si lo vas a volver a hacer, entonces tendrás que decir algo diferente. Por ejemplo, perdóname por el daño que te hice y debemos apartarnos porque seguiré haciendo aquello que hice. Un hijo que tal vez su madre sorprende en las drogas, mamá, perdóname. Si pide perdón, no lo volverá a hacer. Pero si lo piensa volver a hacer, pues ¿de qué sirve ese perdón? Si volverá a lastimar y antes peor, porque entierra un cuchillo y seguirá como dándole golpes al cuchillo para que entre aún más y lastime aún más a esa pobre madre. Entonces, claro, esa es la realidad, mis queridos hermanos. Si pedimos perdón es porque va a haber un cambio. Pero pues aquel hijo también podrá decir, madre, sí, perdóname porque te he lastimado, pero yo no puedo dejar esto. Allí seguiré. Entonces ese perdón de nada servirá. No hay perdón. Simplemente la persona dice, sí, está bien, te hice daño y esto me dolió también a mí. Yo no quería lastimarte, pero lo seguiré haciendo. ¿De qué sirve este perdón? Y lo mismo pasa en la relación con Dios. Si le pedimos perdón, pues se supone que no volveremos a fallar. Porque si seguiremos fallando, entonces, ¿cómo se entiende que queramos estar con Él? Ya nos quisiéramos apartar. La persona que se quiere apartar de Dios ya dejó de creer y se fue hace mucho tiempo. Pero tú y yo que creemos y que queremos ir al cielo, tenemos que dejar el pecado. Luego dice, les he escrito hijos porque conocen al Padre. Entonces, lo conocemos, claro. Si ya viví el perdón, ya sé quién es mi Padre, aquel que me ha perdonado. Es en el perdón y en la misericordia donde mejor conocemos a Dios. Bueno, luego le habla a los padres. Los padres aquí, ¿qué representan? Entonces son como los que vienen del judaísmo, pero también son como los mayores, los que tienen esa condición de llevar la fe y anunciarla y transmitirla a los más jóvenes. Entonces los que tienen más su corazón, en, digamos, ha madurado más. ¿Y qué les dice a los padres? Conocen al que es desde el principio, al que ya existía desde el principio. Es lo que dice en las dos líneas. Entonces, claro, el apóstol escribe, ya vamos a ver qué es lo que nos dice, claro, a todos, a los padres, ¿por qué? Porque ya conocen al que es desde el principio, claro, los padres, pues se supone que al llamarlos padres tienen mayor edad, son los mayores, los que tienen más experiencia, mayor criterio para las cosas y edad también. ¿Y qué les dice a los padres? Ustedes conocieron al que es desde el principio, es decir, ustedes han sido testigos por largo tiempo de todo lo que ha hecho Dios. Los padres del judaísmo, pero también los padres de la iglesia, los que desde muy pequeños conocieron el misterio de Cristo, lo cultivaron, cultivaron la semilla de la fe, del bautismo, y ahora dan frutos y son un árbol grande donde se cobijan los demás a su sombra. Esos son los padres, hermanos. También entre nosotros muchos somos padres, porque tenemos un recorrido de fe suficiente y suficiente experiencia y madurez como para transmitir el don de la fe a los demás. ¿Y qué nos dice? Han conocido al que es desde el principio. Es decir, en ustedes los que tienen autoridad, no se entiende de ninguna manera que de un momento a otro se aparten del camino verdadero. Si conocieron al que es desde el principio, pues morirán junto a él, no en otro lugar. Por eso es tan grave cuando una persona adulta va cambiando de religión, así como así, a cuántos arrastra tras de sí al error y al pecado. En tercer lugar, a los jóvenes. ¿Y qué les dice a los jóvenes? Les dice, han vencido al maligno, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. ¿Y quiénes son esos jóvenes? Como los que llegan del paganismo, es decir, los recién convertidos, los que acaban de darse cuenta de quién es Dios. Claro, cuando tú por primera vez te das cuenta de quién es Dios, renuncias al pecado total y radicalmente. Venciste al maligno. Y luego dice, la palabra de Dios permanece en ustedes y son fuertes, porque cuando recién entramos en la fe, cuando somos jóvenes en la fe, tenemos toda esa fuerza para luchar y para proclamar a Cristo, y es una fuerza que debiéramos conservar toda la vida. Bueno, entonces, ¿qué le dice el Señor
a estos grupos de personas, a esta iglesia aquí en la carta del apóstol. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Miren toda esa introducción solo para decir esto. Si alguno ama al mundo, en él no está el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? La concupiscencia de la carne, de los ojos y de la arrogancia del dinero, es decir, todos los pecados capitales, la falta de control, de autodominio, el dominio de los sentidos y el dinero, es decir, el poder, las riquezas, lo material. Y dice el apóstol, eso no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con su concupiscencia, o sea, todo esto se va a acabar. Si ustedes solo aman lo que hay en el mundo, van a acabarse con el mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Si tú tomas dinero o necesitas dinero, es para lo justo. Si estás en el mundo, debes cerrarte para que el mundo no domine tus sentidos. Si vas por la vida luchando también para estar con Dios, entonces debes vencer también la concupiscencia de la carne y tratar de vivir en santidad. La figura de Ana, la profetisa que aparece en el Evangelio de hoy, que también se acercó y hablaba acerca del niño a todos, después del anciano Simeón, era una mujer de edad avanzada, dice hasta los 84 años, viuda, no se apartaba del templo y le servía con ayunos y oraciones de noche y de día. Esta figura de esta mujer justamente nos muestra a una persona que ha estado en la ley de Dios, llegó a la madurez y ahora a la ancianidad, pero ha sabido mantenerse fiel. Y aunque era tan mayor, reconoció quién era el niño y esto la hizo joven y fuerte para seguir en la fe, tan fuerte que en el pleno templo decía, ese niño es el Mesías, aunque los sacerdotes y todas las autoridades le decían, mira, te estás enloqueciendo, ¿de qué estás hablando? Y ella seguía fuerte, no le ponían cuidado, claro, era viuda, sola, ya tan ancianita, pero ahí estaba en ella el Espíritu Santo que la llevó al cielo después. Entonces, esta figura de esta mujer representa lo que Dios quiere, que pasemos toda una vida con Él. El niño Jesús representa la juventud, la nueva vida, pero también la fuerza que debemos tener en el corazón. Y hoy le pido al Señor que a ninguno de nosotros nos falte esa fuerza para servirlo. Por eso seguimos pidiendo, lo haremos enseguida en la coronilla, las virtudes del niño Jesús. Seguimos insistiéndole al Señor para que nos conceda sus virtudes, las virtudes de la Sagrada Familia, y que nos conceda lo que hoy nos ha dicho en la palabra. Que toda nuestra vida sea agradable para Él y que reconozcamos que tenemos que renunciar a las cosas del mundo, tomar lo que necesitamos, emplearlo para el bien, pero renunciar especialísimamente al pecado. Ahora te pido que hagas tu oración, pídele al Señor que te ilumine para que puedas renunciar al pecado, que la fuerza del niño Jesús que está en tu corazón te ayude a vivir en la inocencia, te ayude a vivir en el espíritu de acogida, en el temor de Dios, en la piedad. Que el niño Jesús que está en ti te ayude a ser verdaderamente hijo o hija de Dios. También le vas a pedir al Señor hoy que te ayude al terminar este año y ya casi para concluir nuestras 33 horas de la misericordia de fin de año, que te conceda la gracia de su presencia y de su asistencia en todos los momentos de tu vida.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por quien hoy resplandece el intercambio de nuestra salvación, ya que al ser asumida nuestra fragilidad por tu palabra, no solo cambia en honor perpetuo la condición humana mortal, sino que además por esta admirable participación llegamos a ser eternos. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría, porque estas fechas de fin de año también nos dan alegría y esperanza, como la señal de una vida nueva, con la imagen del niño Jesús, la nueva vida que el Señor nos da a todos. Digamos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava. En un acto perfecto y de fe, y hoy quiero ser como ella.
sin medidas, dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Oremos. Señor Dios, que llegas hasta nosotros con la participación en tu sacramento, transforma nuestros corazones con su poderosa eficacia, para que la recepción de tus dones nos haga más dignos de recibirlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos invitarlos. Hoy no tendremos hora santa en la tarde, pero tendremos la hora santa de mañana, de fin de año, y para cerrar, las 33 horas de la misericordia. La hora santa será a las 7 de la noche, hora de Colombia, y después de la hora santa vamos a transmitir la Santa Misa de Acción de Gracias por el año 2021, la misa de fin de año. Están todos muy invitados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos a hacer nuestra acción de gracias. Y ahora vamos a rezar juntos esta coronilla, ya terminando nuestras 33 horas de fin de año. Gracias te doy, Señor Dios, Padre Todopoderoso, porque a pesar de mi indignidad y solo por tu misericordia, has querido admitirme a la participación del sacratísimo cuerpo de tu unigénito Hijo. Te suplico, Padre clementísimo, que esta sagrada comunión no sea para mi alma ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Que sea armadura para mi fe, escudo para mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad, paciencia, verdadera humildad y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos los enemigos, visibles e invisibles, serenidad en las tentaciones, perpetua unión contigo solo, mi verdadero Dios y Señor, y sello feliz de mi dichosa muerte. Y te ruego tengas por bien llevarme a mí, pecador, a aquel convite inefable, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos, luz verdadera, santificación cumplida y gozo perdurable, dicha completa y felicidad perfecta. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Señor, hoy pedimos una virtud muy bonita. La virtud de la inocencia del niño Jesús. Inocencia. Cuando vemos un bebé, pensamos en la inocencia, ternura e inocencia. Pedimos hoy la inocencia. La inocencia que nos vino a devolver el Señor con su muerte en la cruz. Nos hizo inocentes del pecado que hemos cometido. Qué regalo tan grande que debamos una cadena perpetua. Y de repente llega el juez y te dice, mira, te declaro inocente de todo, te absuelvo de toda tu culpa. Eso es lo que vino a traer Jesús. Y la virtud de la inocencia es serlo, y no solamente ser declarados. Un juez te puede declarar inocente o culpable sin ser ninguna de las dos. Pero aquí no se trata de eso. Pedimos la virtud de la inocencia porque queremos en verdad
ser inocentes como el niño Jesús. Ser inocentes, contemplándolo, dejar toda culpa, todo mal pensamiento, sentimiento, deseo y acción. La inocencia, hermanos, lo que perdió la humanidad, pero lo que contemplamos sobre todo en los bebés, un bebé recién nacido, inocente, una criatura que apenas nace. Aún en los niños pequeños también hay inocencia, siempre sentimientos bonitos. Eso es lo que pedimos. Señor, hoy te adoramos y te bendecimos, presente entre nosotros en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sabemos que eres tú el único inocente, el único justo, pero también el que ha venido a salvarnos. Y hoy te pedimos para que nos ayudes en el año 2022 y nos des la virtud de la inocencia. De verdad, Señor, quisiéramos no caer en las culpas más grandes, no caer en los más graves pecados. Quisiéramos ser realmente inocentes delante de ti. Ayúdanos, Señor, infunde la luz de tu Espíritu en cada uno de nosotros y danos esa virtud de la inocencia, que podamos portarnos muy bien en el 2022 para tener todas tus bendiciones, toda tu ayuda, Señor. Nos entregamos a ti y confiamos en que quieres nuestra inocencia porque has derramado tu sangre en la cruz para ello. Ayúdanos a corresponderte como es debido, a corresponder a ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. Te vamos a presentar, Señor, nuestras intercesiones para el día de hoy, faltándonos apenas mañana una hora de la misericordia para concluir las 33 del fin de año. Nos entregamos a ti, Señor, y acepta nuestras súplicas, escucha nuestras plegarias. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como manantial de misericordia para las almas, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte